Muy buenas a todos, chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En el día de hoy llevo riéndome todo el día porque ayer subimos un vídeo donde el Samu hizo un truco en el mapa del creativo que la gente le explotó la cabeza. Todo el mundo por ahí por comentarios me comentaba cosas muy random de Samu, lo has hecho así, Samu lo ha hecho allá. Pues en el vídeo de hoy lo vamos a revelar, pero antes que nada vamos a ir un momento a la tienda y vamos a comprarnos una ofertita que salió en el día de ayer, pero como ya subimos vídeo, pues obviamente no lo grabamos. Salió la oferta esta aquí por 10 euros, nos dan 3.000 gemas y la galleta esta mordida de Navidad. Y alguno dirá, Samu, ¿por qué te la compras? ¿Por qué vale tanto la pena? Bueno, al fin y al cabo yo me compro todas las ofertas, vosotros compráis algunas, las que son muy buenas, pero esta está bastante bien. ¿Por qué? Porque la oferta más grande del juego es la de 20 euros que te da 5.000 gemas, es decir, 10 euros te daría 2.500. Por lo tanto, en esta oferta de aquí te están dando por 10 euros en vez de 2.500, te están dando 3.000, te están regalando 500 gemas, te están regalando el emote de tirar las bolas y te están regalando la skin esta de la galleta mordida, que está increíble. Por lo tanto, compramos la oferta, nos colocamos la skin y vamos al truco que el Samu tiene que revelaros en el día de hoy y todo el mundo se va a quedar con la boca abierta y todos lo usaréis en vuestras partidas y vuestros mapas creados por vosotros mismos. Vamos con la partida. Aquí estamos, muchachos, dentro de la partidita. Esto es el mapa que ha creado el Tito Sam, fijaros el final porque es una auténtica locura. Y ahora mismo os voy a explicar cómo es la manera más fácil de pasárselo y luego cuando estemos en el final os voy a enseñar el pequeño truco, ¿vale? Nos venimos un poquito por aquí y hay mucha gente que da la vuelta y se va por la valla, pero realmente aquí si tiras pelota puedes llegar hasta este pilotito de aquí sin ningún problema. Por lo tanto, ahí atajamos muchísimo. Aquí solamente subes por los escalones. Mucha gente aquí se va por aquí, por la derecha, porque se piensa que es por aquí. Pero obviamente, nada más lejos de la realidad. Tienes que venir por aquí. Al fin y al cabo, es un parkour, pero también tienes que saber un poquito los caminos. Por lo tanto, todos aquellos que estáis jugando este mapita y no sabéis los caminos, pues aquí tenemos el vídeo del Samu explicándolo. Pero donde está el truco que le explota a la gente la cabeza es al final de la partida, que ahí sí que os voy a enseñar un pro tip que es increíble. Luego también nos meteremos para crear un pequeño mapita y os haré una demostración que va a quedar increíble de cómo se hace el truco. Y a partir de ahora todo el mundo yo creo que lo va a usar en sus mapas personalizados. Fijaros en esto, el Samu se le ocurrió una idea de poner un martillo que es la única manera de llegar allá. Por ejemplo, allá con un salto normal no llegas, por lo tanto tienes que hacer así y que el martillo te pegue, ¡guau! Y tener un poquito de suerte y caer obviamente dentro del círculo, pero no os preocupéis porque tenemos checkpoint aquí, ¡pam! Efectivamente, ahora habéis visto, he llegado al círculo. Bueno, aquí también hay un pro tip que el Tito Sam va haciendo cuando tiene la pelota, que es tirar la pelota esta aquí y nos ahorramos todo ese camino por aquí por la izquierda. Vale, chill, vamos pasando por aquí y simplemente te tienes que poner el pilotito este, hace un salto largo y ahí le tira. Hay mucha gente que no sabe mucho lo de los trampolines y os lo explico, ¿vale? Fijaros que cuando tú saltas encima del trampolín hay un momento que hace un salto muy alto. Pues ese salto muy alto cuando lo hace y baja, ahí es cuando tú tienes que hacer el salto. Mira, fíjate, hace salto grande y aquí es donde tú tienes que saltar. ¿Habéis visto? Después de hacer el salto grande, cuando toques la plataforma, pues tienes que ir. Bueno, voy a concentrarme un poquito, voy un poco más rápido porque es que si no, no llego. ¿Os estáis fijando? Es puro parkour, ¿eh? Es muy difícil el mapa. Os digo una cosa, desde que lo he creado, la gente le gusta muchísimo, es muy divertido, pero solo hay como una o dos personas que han conseguido pasársela. Bueno, en primer lugar yo, y luego también tenemos al Cocomocho, que también se ha conseguido pasar este mapa, pero que yo sepa, no conozco a nadie más que se lo haya pasado. Pero bueno, si estáis viendo este vídeo, podéis aprender por dónde se va y así lo tenéis mucho más fácil. ¡Uah! ¡Qué buena, Sam! Ahí he recortado un mogollón de tiempo. Vale, este se esconde un poco y enseguida sale. Y ahora al final os revelaré el secreto porque es que muchísima gente no sabe cómo funciona y os voy a poner un poquito en dilema cuando llegue al final y la gente dirá, ¡oh! ¿Cómo ha hecho eso el pinche mierda del Samu, tú? Pues luego entraremos a una partida que vamos a crear así rápida, simplemente de demostración, donde os voy a enseñar el truco y a partir de entonces que yo lo explique, todo el mundo lo va a utilizar en sus mapas creados y lo vais a ver en muchísima gente, en muchísimos creadores de contenido, porque es una dinámica muy divertida y le da una velocidad
muy fuerte a las partidas, que pueden estar increíbles para hacer carreras de speedrun y esas cosas. Va a ser increíble. Bueno, yo estoy aquí charlando y estoy pasándome el mapa como si nada, como Pedro por su casa. Vosotros estáis viendo esto, pero es verdad, es súper difícil. Aquí muy poca gente llega hasta aquí. Y os recuerdo, si os tiráis a la carretera, esa que hay ahí abajo, no podéis hacer nada con la carretera, no podéis llegar a la meta. Por lo tanto, esta es la fase final. Simplemente tenemos que subir aquí arriba. A ver si llegamos. Vale. Vale. Bueno, aquí hago un pequeño descanso. Vale. Y aquí hago un descansito, porque si no, no llego. Ahí, perfecto. Y aquí simplemente hay un saltador. Fijaros, gente, aquí es donde viene el momento crítico. ¿Veis todo eso que hay ahí delante? Realmente es imposible de llegar, ¿vale? Mucha gente dice, los palos son random, que no sé qué, no aguanto. Fíjate cuando toque la rampa, cómo mi muñeco empieza a volar. Y alguno dirá, ostras, Samu, ¿cómo ha hecho eso de volar? Fijaros, venimos por aquí, saltamos, y fijaros, para saltar todo eso, tenemos que hacer y volamos. Y alguno dirá, ¡hola, miércoles! ¿Pero cómo lo ha hecho el Samu? Pues este mismo vídeo subimos el día de ayer y muchísima gente le explota la cabeza y me dicen, Samu, por favor, revela el secreto, ¿cómo lo has hecho? Pues nada, os voy a explicar ahora mismo en la siguiente partida cómo lo hemos hecho, y lo voy a hacer en directo para que todo el mundo lo vea, y haremos algunas pruebitas. Vámonos para allá. Pues aquí estamos, muchachos. Vamos a hacer un lienzo en blanco y lo único, vamos a hacer una prueba. No voy a poner ni meta ni nada, ¿vale? Voy a subir esto para arriba para que todo el mundo vaya viendo cómo he hecho el truquito. Vamos a hacer dos rampitas que van a estar bastante increíbles, ¿vale? De momento hacemos esto y simplemente lo único que tenemos que hacer es, para hacer el truquito, nos vamos a poner una base como esta, ¿vale? Bueno, la subimos un poquito. Aquí la vamos a hacer... No es preciso muy gruesa, o sea, realmente eso da igual. Y lo que hacemos es darle volumen, ¿vale? Al darle volumen, lo que hacemos es que podemos esconder cositas dentro. Y cuando escondemos esas cositas dentro, pues la verdad que queda mucho más guapo. Y os voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Hacemos así, le ponemos una costera bastante pronunciada. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente ponerle un poquito de grasita para que resbale, ¿vale? Y ahí hacemos, mira, una... y dos repeticiones. Y voy a hacer una prueba, porque claro, esto va a estar increíble si nos sale, porque quiero hacer, no sé, dos rampitas, ¿sabes? Porque la gente dirá, guau, ahí no puede llegar ni del fly, ni resbalando, ni nada. Pero vamos a intentarlo, estaría increíble que me saliera las dos. Sería epiquísimo. Vamos a poner un poquito la meta ahí. Y aquí ponemos otra réplica. Y la meta, si os fijáis, está bastante lejitos, por lo tanto, no hay manera de llegar ahí. Pero vamos a intentar que podamos llegar desde un lado y a otro. Vosotros ahora mismo veis esta rampa y alguno dirá, ah, Samu, es súper fácil, no hace falta que nos enseñes nada. Vale, mira esto. O sea, mira, bueno, es que, claro, la altura esa es muy... es muy alta esa altura, vale, es muy alta. Perdonadme. Vamos a hacerla un pelín más abajo. Esa es muy alta. Vamos a ponerlo... Buah, es que tengo que acercarlo un pelín. Vale, y así sí que la podemos subir un poquito. Vamos a subirla ahí. Vale, yo creo que chill. Y esta la ponemos aquí también. Y vamos a bajarle un poquito. Vale, yo creo que así. Alguno me dirá, Samu, ¿es fácil pasar? No, realmente no se puede pasar. Mira, fijaros, si yo vengo aquí y hago un doble salto, bueno, es que la he hecho casi justa, un poco más y llego. Voy a tirarla más para atrás porque no quiero llegar fácil, ¿vale? No quiero que la gente me diga, ah, Samu, realmente se llega sin el truco. No, no, no. Voy a intentar llegar sin poner el truco ese. A ver, ya estaría. Vale, así, por ejemplo, así sería prácticamente imposible de llegar. No hay manera, incluso con pelota también costaría. A ver, hacemos así. Efectivamente, es imposible de llegar. ¿Cómo hace el Tito Sam para llegar hasta ahí? Bueno, vamos a juntar esto un momento. Lo elevamos. Y lo que podemos hacer es hacer dos para luego llegar también a la meta.
Pues fijaros dónde está el truco. Gente, muchos me dicen, Samu, es que la costera resbala mucho, por lo tanto, como resbala tanto, sí que llegas. No, el truco es este. Lo que tenéis que hacer es poner un acelerador escondido. Y alguno mira, Samu, ¿pero qué es eso? Este acelerador. Tú vienes aquí y en medio de la costera, lo que tienes que hacer es esconderlo, ¿vale? Para que todo el mundo, para que nadie lo vea. Simplemente hacemos así, el rojito así, le ponemos la costera, le damos la velocidad, por ejemplo, la anchura se la ponemos exactamente así, el grosor se lo levantamos y alguno mira, Samu, pero se ve, no pasa nada. Yo cojo así, pam, y lo escondo. Y ahora realmente no se ve nada. Lo único que voy a hacer es copiarlo y llevarlo al otro lado. Vamos a ver, porque es que claro, lo vamos a probar por primera vez. No sé hasta dónde me va a disparar, pero esto va a ser una locura, ¿vale? Lo escondo ahí, espérate que no se vea. Vale, lo escondemos ahí. A ver si nos sale. Bueno, está un poco... un momento. Vale, está un poco escondido. Vamos a ver, gente, entonces, como habéis visto en la rampa, yo no llegaba. Vamos a ver ahora, fijaros cómo vuela. ¡Uepa! ¡Mirad eso! ¡Mirad cómo vuela! Un poco más... ¡No me lo puedo creer! Me ha llevado mucho más lejos de lo que yo pensaba. ¡Oh! Esto es más poderoso de lo que Samu pensaba, ¿eh? ¡Mirad esto, chaval! ¡Mirad esto! ¿Me puede llevar hasta allá? No, no creo. No creo que seas capaz de llevarme hasta aquí, bro. A ver. Buah, es que sería increíble empalmar uno con otro, ¿eh? Vamos a ver si fuera el caso... Porque es que habéis visto el vuelo que he pegado, ¿no? Pues ya todo el mundo tenéis que intentar hacer esto para trolear a vuestros amigos y decirle, yo sé volar en Stumble. ¿Cómo? Pues de esta manera. Y ahora vamos a poner la meta un poco más lejos. Pues fijaros la distancia. Fijaros en esa distancia. Vosotros diríais normalmente, ¿se llega? Ni de coña, Sapun, pero ¿cómo se va a llegar? Es imposible. Pues quizás con el volador, sí, mira. ¡Wop! Y hacemos doble salto. ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¿Habéis visto hasta dónde he llegado, chaval? Bueno, este último acelerador no ha funcionado mucho porque creo que me he pasado de largo. Pero fijaros. Mira, perfectamente. Lo podríamos hacer así, gente. Lo hacemos así. Es que es de locos. Fijaros una meta así. Todo el mundo dice, nah, es imposible llegar. Es imposible. Pero con el volador lo hacemos bastante fácil. Mira, 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 mira. ¡Uepa! Y aquí un doble salto. ¡Pam! Y llegas del fly. Y alguno mira, nah, Samu, es casualidad porque llega muy lejos. Vale, es casualidad. Vamos a quitar el acelerador. Quitamos el acelerador y lo volvemos a intentar. Sin acelerador. Sin acelerador, fíjate hasta dónde llegas. ¡No llegas ni a la mitad! Por lo tanto, aquí el Samu ya ha revelado su secreto de ese mapa del parkour. Está increíble, está guapísimo. Os digo una cosa, incluso aquí, por ejemplo, en todo este trayecto podéis poner pinchos y podéis hacer cosas, ¿sabes? Para que la gente se raye. Por ejemplo, podéis coger así, poner pivotes aquí, poner 16.000 pivotes y la gente se piensa que tiene que ir en los pivotes. Pero realmente no, lo único que hacen es volar por el aire de manera epiquísima. Utilizarlo en vuestros vídeos y dejarme un fuerte likeazo si os ha gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Chao!